Prenda la máquina, don Libardo, y vamos a prenderle el aire. ¿Ese switch de qué es? Pánico. Ah, por si le da susto o qué. Eso es del seguro. Pero sabes que el compresor no prende abajo si vos no le mueves el ventilador, no sé cómo está funcionando. Ah, no, es que es así. ¿Así es? Sí. Ah, bueno. Si uno apaga la ventilación, él tiene que... No, él no trabaja. Uh-huh. ¿7000 horas? 7000... Tiene por ahí 7300 horas. Lo que pasa es que ahora me tengo que colocar lo nuevo. O sea que está desfasado el orómetro. Sí. Esta máquina ya está de hacerle un mantenimiento completo. ¿Sabe qué debemos hacerle? Empaquetadura del compresor y el filtro secador. Y volver a cargar. Porque ya está perdiendo carga. Acuérdese que la última vez, ¿cuánto de que la hicimos? Hace 2 años. Más de 2 años, ¿no? Hace más de 2 años que la hicimos, la cargamos. La última vez la cargamos y no se le hizo nada más. Antes de eso, le habíamos cambiado la bobina que la había dañado el otro señor. Arriba en Guarne. En Guarne. Entonces, ya esto está de hacerle un mantenimiento. Cambiarle los empaques al compresor, revisarle el rodamiento si hay que cambiarlo. Cambiar el filtro secador y hacerle mantenimiento al evaporador y listo. Puro torque de fábrica, compañero. Ahora sí, mi amigo. ¿Cuántos tornillos le faltan? Hay que traerlo o ponerse. Baje la manguera y sáquelo hacia allá.
Para eso se quitó de tornillo, para mover la manguera. No, pero es que la manguera no baja más porque está ahí ya. Thank you.
Esas válvulas de bloque son muy difícil que dé una fuga ahí, ¿no? Una manguera. Yo la reviso. Es que está porosa, vea. Ah, es poro. Sí, vea como nos tenemos rinquitos por todos lados. Una vez bajada la manguera, encontramos que se nos lastimó un poco la rosca del condensador, pero afortunadamente nos va a funcionar. Una técnica muy importante que nosotros usamos en el trabajo de la maquinaria pesada, porque las mangueras son muy largas, pues en esta en específico no es tan larga, pero hay otras que son mangueras de 3-4 metros y van guiadas por el centro de la máquina. Entonces, para uno no sufrir tanto en la pasada de la manguera, lo que hacemos es cortar la vieja manguera, empalmarla nuevamente con cinta o con una unión a nivel interno, y a medida que vamos así, sacando una, colocamos la otra. Yo le meto una unión. Entonces, así se nos facilita así más el trabajo, porque en estas máquinas los pasos de las mangueras en realidad son muy muy reducidos. Entonces, si retiramos la manguera, nos queda muy difícil pasar la siguiente y sacarla con las puntas, con los extremos originales de ella, pues es aún más difícil, porque hay que hacer un gran desarme y hay que quitar muchas abrazaderas para uno poder pasarla. Entonces, este es un buen consejo que no tenga otra abrazadera, para que cuando estén trabajando en una sí máquina y necesiten sacar una manguera y pasar la otra, entonces lo hagan así. Mire que el uno va jalando por un lado y el otro va empujando y listo. Cuando sacamos la manguera viejita, la manguera que está reventada, ya la nueva manguera ha entrado completa.
como la punta de la manguera se nos lastimó, entonces necesitamos reemplazar esta rosca. Esa punta, como es original y trae el sensor de presión instalado ahí, la mejor solución que encontramos es introducir una rosca de otra manguera que es exactamente igual y hacerle un corte a la punta para poder volver a que nos quede bien, porque no hay otra solución. La rosca es diferente la del sensor de presión. Lo que vamos a hacer aquí es soldarle puntas de hierro, porque esta manguera es de puntas de hierro. Es muy común en las máquinas y en el transporte pesado que las mangueras vengan en punta de hierro. Entonces, para esto pues debemos soldarle unas puntas de hierro que ya vienen diseñadas para los diámetros de manguera que nosotros usamos. Entonces así podemos garantizar que la ferrulada nos quede muy bien. Y he aquí un consejo, un truco que nos toca hacer cuando necesitamos soldar una boquilla, como en este caso. Hay que tener cuidado de cuando se hacen este tipo de cortes, volver a soldarla exactamente en la misma posición, ¿vale? Entonces, como es tan difícil sostenerla, entonces uno de los consejos que les doy en este caso es armar, como ven ahí, con mucha paciencia, por medio de trapecios, lo que a ustedes se les ocurra, para que lo que vamos a soldar, en este caso este pedazo de tubo, nos quede firme, nos quede sostenido y nos quede en la posición que es
Entonces, una vez soldado, ya le pegamos una pulidita y listo. No tenía corriente. Primero peleaba para que las dejara cortas y ahora. La propia de Luis. Bueno, pero no es malo, porque ahora sí lo vimos que estaba en la espalda. Thank you.
Hay que ponerle otra vez abrazaderitas. Eso mismo me dicen a mí. En otra vez arriba de un río. Suave, no apriete tan duro. Apenas llega ahí el medio topecito y ya toque eso. Suave también con ese. Ahí que llegue. Que llegue al tope y ya está. Ya, ahí se queda dándole vueltas.